Saludos, mis queridos hermanos. Uh, que Dios lo bendiga. Bienvenido a nuestro programa Sabiduría es una bendición, donde estudiamos la palabra de Dios conforme a su voluntad y a lo que Él dice. Queridos hermanos que me están escuchando, espero que Dios le ha dado un día hermoso y bello. Y espero que Dios ha sido una bendición a cada uno de ustedes. En esta tarde, querido hermano, vamos a seguir estudiando la palabra de Dios conforme a las doctrinas que Él enseña a nosotros. Y en esta tarde vamos a estudiar un tema bien importante. Se titula La ley de Dios. Es algo, querido hermano, que muchos hoy en día uh, piensan, muchos personajes piensan. Que la ley de Dios ya no existe, que ya no hay razón por la cual guardar los mandamientos de Dios, que ya no hay razón. Que por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, Él crucificó y eliminó los mandamientos de Dios. Pero conforme a lo que Dios dice en su palabra, vamos a ver, querido hermano, que la palabra de Dios no cambia. Y lo que Dios establece siempre quedará, para siempre. Queridos hermanos que me están escuchando, la importancia de la ley de Dios es increíble en nuestra vida. Es algo que sin la ley, querido hermano, podemos ver el sufrimiento y el dolor que existen en el mundo. Hoy en día, querido hermano, todo eso existe porque el ser humano ha hecho la decisión de no guardar la ley de Dios. Ha hecho la decisión de vivir conforme a sus pensamientos, a sus sentimientos. Pero Dios estableció, querido hermano, una ley para beneficio y para bendición de cada uno de nosotros. Y vamos a estudiar, querido hermano, sobre esta ley. ¿Por qué existe la ley? ¿Qué es el propósito de la ley? ¿Qué beneficios tiene la ley? Y qué importancia tiene la ley para cada uno de nosotros individualmente. Vamos a orar, queridos hermanos. Amoroso y buen Padre que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu bendito y glorioso nombre. Gracias, Dios, por darnos la oportunidad de abrir tu palabra. Ahora te pedimos, Señor, por el don y la bendición del Espíritu Santo, que pueda abrir nuestros corazones y mentes para entender las instrucciones que tú tienes en tu palabra. Y que nosotros podemos entender no la sabiduría de nosotros, no la sabiduría del hombre, sino la sabiduría que viene de ti. Te pedimos, Señor, que tú bendigas a todos los que están escuchando y los que están estudiando. Y te pido, Señor, que tú pongas tus palabras en mi boca para beneficio y para honra y gloria de tu nombre y para beneficio de todos los que están escuchando. Por Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. La ley de Dios. ¿Por qué existe la ley? Y sería que, mucho como dicen en Colosenses, que el Señor Jesucristo clavó la ley en la, en la cruz. Pues vamos a ver, querido hermano, lo que la palabra de Dios dice. ¿Por qué, querido hermano, existe y qué es lo que la razón por la cual esta ley existe? Si leemos, querido hermano, en San Mateo capítulo 1, versículo 21, nos dice a nosotros: Y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Lo que nosotros, querido hermano, necesitamos entender es: nosotros la razón por la cual nosotros necesitamos la salvación, la razón por la cual nosotros estamos en esta situación es porque la ley de Dios ha sido rompida. Nosotros hemos desobedecido la ley de Dios. Y por esa razón tuvo que venir Jesucristo a esta tierra para salvarnos a nosotros del pecado. Ahora, queridos hermanos, ¿qué significa el pecado? ¿Qué es pecado? En Mira de Juan capítulo 3, versículo 4, nos dice todo aquel que comete pecado infrige también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Nota, que hermano, que la palabra de Dios nos dice a nosotros que el pecado, la razón por la cual Jesucristo tuvo que venir aquí a morir en la cruz de Calvario por nosotros, es porque la infracción de la ley, de la ley de Dios en el Adén. El Señor le dio claro, le, le dijo claramente a Adán y a Eva que no, que no comieran de un cierto árbol. Ellos, recibiendo esas instrucciones, escucharon el enemigo, el diablo, decirle a ellos que ellos no van a morir, que estaba bien que ellos coman de esa fruta. Cuando ellos comieron de la fruta y desobedecieron a Dios, ahí empezó el dolor y el sufrimiento y la muerte que vino por medio de esa infracción de la ley. La palabra de Dios dice en San Mateo capítulo 5 versículo 17, no pensáis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Nota, querido hermano, que cuando Adán y Eva cometieron ese pecado y Jesucristo tuvo que hacer la decisión de venir aquí a... Morir por nosotros. Él no vino, querido hermano, a sacar la ley. Muchos piensan, querido hermano, que la manera en la cual Dios nos habla a nosotros es simplemente quitarnos a nosotros la, el, el, la responsabilidad de guardar los mandamientos. Pero el Señor no está diciendo ahora, yo no vine aquí para sacar la ley. Yo no vine a sacar, yo no vine para atacar la palabra de Dios. Yo no vine para sacar y cerrar este libro. No. Yo vine para que uno pueda ver la importancia de cumplir esta, esta ley. Porque si vemos, querido hermano, y le invito a leer el libro de Juan y lo, le invito a leer los evangelios donde Cristo Jesús más da el testimonio que él guardó los mandamientos del Padre. Jesucristo cuando él murió en la cruz de Calvario murió como un personaje que nunca infracción ninguna de las leyes. Jesús vino aquí a dejarnos saber y a enseñarnos a nosotros que esta ley, en vez de ser Sacada, es posible que nosotros podamos vivir cumpliendo esta ley. Es de gran beneficio y bendición para nuestra vida cuando nosotros podemos guardar la ley de Dios. En Éxodo capítulo 20, versículo 1 2, ahí empezamos a ver, querido hermano, que la ley no viene por el hombre. La ley, querido hermano, no fue traído por Moisés, no fue traído, querido hermano, a los. Uh, a los israelitas y no era, querido hermano, simplemente para ellos. La ley, querido hermano, cuando es dada, querido hermano, podemos ver claramente que la ley fue dada con el propósito de beneficiar y bendecir a todos nosotros. Cuando uno se pone a estudiar, vamos a estudiar diez leyes particulares que el Señor le dio a ellos que también es dado a nosotros y cuando uno se pone a estudiar la, el libro de Génesis uno va, puede ver que todos estos mandamientos existían en ese entonces en ese tiempo para que nosotros podamos reconocer que hermano, que la ley no fue algo que hermano, que fue traído simplemente a ello sino que esa ley siempre ha existido la ley ha existido el tiempo que Dios ha existido la ley ha existido Nota, querido hermano, que dice en Éxodo capítulo 20, versículo 1 y 2, dice, y habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Nota, querido hermano, que el Señor le está diciendo que Él habló esta palabra. La palabra de Dios dice que Dios la habló. Esto no fue Moisés, esto no fue dado instrucciones por ningún hombre. Cuando llega a ver, querido hermano, los diez mandamientos, tú vas a ver que la palabra de Dios fue escrita, querido hermano, por mano humana, inspirado por el Espíritu Santo. Pero hay un parte particular, querido hermano, un parte, solamente una parte de la Biblia que no fue escrita ni dicha por hombre, sino que fue el Dios que habló las palabras de los diez mandamientos y también con su propio dedo escribió los diez mandamientos. Es la única parte de las sagradas escrituras, que hermano, que no fue escrita por, por mano, humana, mano humana, sino que fue totalmente y completamente dada por Dios. Estas diez leyes, querido hermano, podemos ver, querido hermano, que Jehová nos está diciendo a nosotros que Él nos saca de la casa de sinvinumbre. Jesucristo dijo, dijo una vez en, en Juan capítulo 8 que aquel que comete pecado es esclavo del pecado. El Señor sacó a la nación de Israel de Egipto con el propósito de, de sacarlo a ellos de la esclavitud, que ellos estaban bajo en el pecado. Ellos estaban bajo, que ellos estaban enfreciando la, la ley de Dios y el Señor quería darle a ellos las instrucciones que iban a beneficiarlo a ellos como nación. La primera de esos mandamientos dice claramente no tendrá dioses ajenos delante de mí y por qué esto es importante y cómo es que esto nos beneficia a nosotros? Bueno, querido hermano existe solamente un verdadero dios hemos estudiado querido hermano que dios querido hermano consiste de tres personajes el padre el hijo y el espíritu santo y hemos visto el papel que cada uno de ellos juega en nuestra vida y hemos visto querido hermano, que no hay ni otro dios que puede crear, que puede santificar, que puede enseñar, que puede dar vida. No hay otro Dios. El Señor no está diciendo a nosotros que no tendrás dioses ajenos delante de él porque es de gran beneficio de nosotros entender esto. Porque cuando nosotros nos damos todo completamente al Señor, no estamos dando todo aquel que nos amas, que nos quiere y que nos beneficia totalmente. Un Dios, querido humano, puede ser cualquier cosa. Un Dios puede ser el trabajo, un carro, una casa. Pero el Señor está diciendo, no le dé nada a esas cosas importantes, sino dame a mí toda la importancia. Porque es verdaderamente Dios es aquel que te da la casa. Dios es aquel que te da el carro. Dios es aquel que te da la oportunidad de poder ganarte el dinero. So, el Señor está diciendo para beneficio de nosotros mismos, no tenga otros dioses ajenos delante de Él. Porque, querido hermano, cuando nosotros ponemos a Dios primero en nuestra vida, Dios nos bendice de una forma espectacular. Tener a Dios como nuestro Dios y reconocerlo a Él como solamente el Dios de nuestra vida, nos beneficia, nos bendiza y ahí podemos recibir todo lo que Dios desea. Cuando nosotros lo nos ponemos a... a a cuidar y desear de otras cosas, querido hermano, perdemos esa, esa conexión con el Señor y podemos ver que, hermano, mira, la casa tú la puedes perder, el trabajo la puedes perder, uh, el dinero viene y se va, pero la cosa que se queda contigo desde el principio hasta el final es el mismo Dios que te forma, te da vida, te cuida y también te está prometiendo la vida eterna después de esto. Por eso, querido hermano, que el Señor le está diciendo: para el beneficio de nosotros, no tenga dioses ajenos delante de Él, porque Él es verdaderamente el único Dios que existe. Alabado sea su nombre. Segundo mandamiento dice: No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás. A ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. De todos los mandamientos, este segundo era el problema de la nación de Israel. Ellos eran una nación que, aunque ellos vieron el poder y la grandeza del Señor, ellos siguieron adorando dioses de otras ciudades, de otras naciones. Ellos, querido hermano, hicieron dioses de ellos, de su propia imagen. Se lee, se, se escribe, querido hermano, en Éxodo capítulo 32: que cuando Moisés se fue arriba a, al monte a hablar con el Señor, la nación de Israel sacaron todas las hollerías que ellos tenían y hicieron un, una vaca de oro para adorar. Y ellos suponieron hacer, querido hermano, cosas terribles en, en la adoración a esa vaca. Y por medio de eso, querido hermano, vino sobre ellos una condenación. Y era, querido hermano, porque ellos vieron que Dios era... Un Dios que estaba hablando con ellos, un Dios que le había beneficiado y bendecido. Y esa fue una tremenda falta de respeto al Señor, que ellos se pongan a adorar a una vaca, hacerse un Dios que no ha hecho nada por ellos, un Dios que uno mismo tiene que construir. Ponte a pensar, querido hermano, Dios no fue creado, Dios no creó a nosotros. Pero cuando nosotros hacemos una imagen en este mundo, lo que todos estamos haciendo es creando algo que no tiene beneficio para nosotros. En Isaías capítulo 44, Dios mismo le explica y, y, y nos enseña, le enseña a, a, a la nación de Israel que ellos estaban ahí sudando, perdiendo, a, 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 teniendo hambre, construyendo a un, un ídolo que no puede hacer nada por ellos. Y el Señor le está diciendo, no. Adoren a ninguno de estos, porque cuando nosotros empezamos a adorar a otra cosa, querido hermano, perdemos la vista del Dios Todopoderoso. Y cuando nosotros estamos pensando, querido hermano, que otra cosa nos está dando a nosotros los beneficios y las bendiciones, perdemos la vista del Señor, aquel que verdaderamente es digno de recibir la oración, la adoración de nosotros y la honra de nosotros. Porque Él es aquel que nos dio. Todos esos otros ídolos que tú tienes que construir no son ídolos. Porque si tú lo tienes que hacer, ¿de dónde salieron, mi hermano? Y el beneficio es que nosotros podemos. Y como vemos, el Señor quiere tener misericordia sobre nosotros. Para aquellos que guardan los mandamientos. Pero cuando nosotros empezamos a, a romper los mandamientos, no es que el Señor quiere maldecir a ninguno de nosotros. Sino que nosotros nos ponemos en una situación donde el Señor no nos puede beneficiar. El tercer, querido hermano, nos enseña a nosotros, el tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová, tu Dios, en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomará su nombre en vano. Esto, querido hermano, es respeto. Lo que Dios está pidiendo aquí es respeto por Él. Imagínese, querido hermano, que alguien se ponga a burlar de ti, de tu madre, de, de, de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. No te gustaría, no te gustaría, querido hermano, que alguien hable mal y que use el nombre tuyo de, de una manera de burla. Bueno, el Señor está diciendo lo mismo. Me respeten. Denme respeto debido a Él. Hay que siempre recordar, querido hermano. Él es Dios. Él es aquel que se sienta en el trono. Él es aquel, querido hermano, que controla nuestra vida. Él es aquel, querido hermano, que nos ama. So, en el amor y el respeto a Él, querido hermano. Respeto a Él. No debemos agarrar ese nombre santo, el nombre de Jesús, el nombre de Dios, el nombre del Espíritu Santo. No debemos usarla, querido hermano, como forma de burla. No debemos usarla, querido hermano, como forma de hablar incorrecto. Debemos respetar ese nombre, porque ese es un nombre poderoso. Recuérdate, querido hermano, que cuando nosotros estamos orando, nosotros oramos según el nombre de Cristo Jesús, un nombre de poder. El cuarto mandamiento, querido hermano, y vamos a estudiar esto un poquito más en la próxima lección. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días... Hizo Jehová los cielos y las tierras, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a estudiar un poquito más ampliamente en el próximo uh, estudio sobre el sábado. Pero el significado de este día no es simplemente un día de dejar de trabajar, sino que este es un día en el cual nosotros recordamos a nuestro Dios, el que nos creó. Porque esa es la razón por la cual el sábado existe para que nosotros podamos recordar que Dios es aquel que no creó los primeros cuatro mandamientos consisten querido hermano en respetar y honrar a Dios lo, otro, lo último sexto querido hermano los últimos seis tienen que ver querido hermano con nuestra relación hacia unos a nosotros el quinto querido hermano honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alergan alarguen en la tierra que Jehová oh, tu Dios te da. Aquí querido hermano honrar los primeros dos personajes en nuestra vida. Todos nosotros querido hermano existimos porque Dios no creó pero usando un hombre y una mujer. Y nosotros los llamamos mami y papi, madre y padre. Y es importante honrarlo a ellos porque es querido hermano es una forma de respetar la autoridad. Si tú no respetas a tu madre y tu padre jamás tú vas a respetar la autoridad de, tu, de, de Dios reconociendo el amor del madre y reconociendo el amor y la disciplina del padre es como reconocer al mismo Dios. Con propósito de eso, ahora yo sé que que muchos padres y muchas madres han fallado. Pero lo que Dios está diciendo, querido hermano, es que nosotros debemos respetar la autoridad. Debemos no simplemente honrar nuestros madre y padre, sino también a los ancianos de nuestra vida, nuestros abuelos, nuestros tíos y tías. Aquellos queridos hermanos que han vivido mucho tiempo en esta vida, debemos honrarlo. Y eso con el respeto que hermano trae, como este es el único mandamiento en la, de los diez que trae una promesa, donde el Señor le dice, si tú lo haces, yo voy a hacer que tu vida sea más en la tierra que en la cual te voy a dar. Es importante, esto nos enseña a nosotros la autoridad que nosotros debemos tener, el respeto que nosotros debemos tener por la autoridad. Secto, no matarás. Eso, querido hermano, es ahí. Pero la Biblia nos enseña, y lo invito, querido hermano, a, a estudiar Mateo, capítulo 5, 6 y 7, que es el sermón del monte que el Señor dio en Mateo 5, 6 y 7. Y el Señor nos enseña a nosotros que matar no es simplemente sacar un revólver y meterle un tiraol a un personaje. Tú puedes matar. Tú puedes matar. Odiando a una persona, tú puedes matar uh, odiando. Muchas veces, querido hermano, hay muchos hijos y muchas esposas y esposas que están muriéndose adentro porque no tienen el personaje que está en su vida amándolo y, y queriéndolo, porque siempre están en pelea, siempre están en discusión y están viviendo una vida infeliz. También tú puedes matar, querido hermano, cuando uno no se cuida. Vamos a estudiar un poco también más después, querido hermano, de, de la importancia de cuidar nuestro cuerpo, porque también podemos matarnos con muchos malos hábitos. Séptimo, no cometerás adulterio. Bueno, querido hermano, eso si Dios hizo y empezó el matrimonio con el propósito que eso empiece: que desde el primer día que tú digas I do, hasta el final. Que nunca le, el divorcio, nunca fue parte hermano, del plan de Dios. Pero el adulterio, hermano, consiste no simplemente en que tú estés casado, sino también en la vida nos enseña a nosotros que adulterio es también tener las relaciones sexo, sexuales, no estando en el matrimonio. Y también uno puede cometer adulterio espiritualmente, estar con el Señor, pero estar en el mundo también. Y es importante, querido hermano, esto nos beneficia a nosotros porque Dios desea beneficiar y bendecir nuestros matrimonios, no que nosotros lleguemos al divorcio. No ultarás. Bien importante, querido hermano. Nosotros, querido hermano, yo sé, querido hermano, uh, que no, no me gustaría que alguien me robe a mí. No me gustaría, querido hermano, perderle el dinero que yo he trabajado tan fuerte. O pues el Señor está diciendo, mira, si para tú no casarle dolor a otra persona. No le robe a esa persona, no le quita a esa persona el trabajo, el dinero que lleva. Un... Porque es triste y bien difícil, querido hermano, cuando tú ves que alguien te ha robado algo, te ha quitado algo. Es doloroso, querido hermano. Créeme, querido hermano, que yo lo he hecho y me lo han hecho a mí también. Y no es un sentimiento, querido hermano. Y el Señor desea, querido hermano, que el Señor está preparado al darnos todo lo necesario para nosotros vivir. No hay razón por la cual hacer estas cosas, querido hermano. Y vamos a estudiar esto un poquito más también, más después. Número nueve: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Querido hermano, la mentira no vale nada. Hay mucha gente que dice que no hay nada mal con una menterita blanca, como dicen. Pero mentira es mentira, querido hermano. Es un falso testimonio. Como quiera que yo te mientas, no te estoy diciendo, con una persona no está, te mientas, es que el hermano que está pidiendo, que no tiene confianza en ti o que está tratando de, de ocultar algo de ti. Y el Señor no desea que nosotros nos mentimos unos a otros. Seamos honestos en el negocio, seamos honestos, querido hermano, en nuestra vida cuando estamos unos con los otros. El Señor no desea que nosotros empecemos con los chismes, que empecemos a hablar de esta persona y sin saber si es correcto o, o no, empezamos a hablar de la persona. No, es mejor, querido hermano, no hablar. Falso testimonios. no hablar, querido hermano, si no sabemos si es correcto o no. Y es mejor, querido hermano, que si vamos a, si tenemos que tener una, una conversación, que seamos honestos. Honestos unos a los otros. El 10 dice: No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni, tu, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni su, ni cosa alguna de tu prójimo. El Señor está diciendo: Ten contento con lo que tú tengas. No empieza a buscar y a mirar lo que tu prójimo tenga con el deseo de quitárselo a ellos. No codice dar, querido hermano, porque esto, querido hermano, de los diez mandamientos este es el peor, porque de aquí, querido hermano, verdaderamente empieza todo lo otro. El adulterio empieza porque tú estás mirando a la mujer de tu vecino y ahí empezó la, la codicia. Tú empiezas a hurtar, querido hermano, cuando tú empiezas a ver que tu vecino tiene algo que tú tienes. So, es importante, querido hermano, que nosotros estemos contentos con lo que nos hemos recibido. Y el Señor tiene suficiente para darnos todos nosotros. Eso es importante. Esto nos, nos beneficia a nosotros porque nos enseña a nosotros a respetar y mucho más ser respetado. Nota, querido hermano, en San Juan capítulo 14, versículo 15, querido hermano, no, el Señor nos dice a nosotros, si me amas, guardar mis mandamientos. Los mandamientos, querido hermano, que Dios nos da es forma, querido hermano, no simplemente de obediencia, sino de amor. Porque, lo, como lo dije, los primeros cuatro, querido hermano, es conforme a Cristo Jesús. Por eso Él dice, si me amas, guardas mis mandamientos. Pero nota también en Romanos capítulo 13, versículo 10, nos dice, el amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es amor. Cuando el Señor nos da a nosotros estos diez mandamientos, es con el propósito de beneficiar y bendecirnos, con el propósito que nosotros podemos dar el amor y recibir el amor. La Biblia nos enseña a nosotros a tratar a tu prójimo como tú quieres que tu prójimo te trate a ti. Y es importante que nosotros lleguemos a entender eso. Por medio de estas diez leyes que hermano, eh, aprendemos a amar, a querer, a respetar a Dios y a respetar a nuestro prójimo. Dios es amor, querido hermano. Y la única razón por la cual Dios nos da a nosotros esta santa ley es para beneficio, es porque Dios nos ama a nosotros y Él quiere que nuestra vida sea bendecida, que nuestra vida sea de gran beneficio. Dios no desea, querido hermano, que nosotros pasemos nuestras vidas en la corte pasando por un divorcio. Dios no desea, querido hermano, que nosotros pasemos, querido hermano, este tiempo en la cárcel porque hemos matado a alguien o porque hemos ah, robado. Dios no desea, querido hermano, que nosotros ah, llegamos y que seamos casamos sufrimiento a nuestro prójimo porque le hemos quitado su esposa o le hemos quitado su negocio o le hemos robado su dinero. No, eso no es lo que el Señor desea. Y el Señor no desea que, hermano, que nosotros hemos separado. En Isaías capítulo 59 versículo 2 nos dice que el pecado, la infracción de la ley nos separa a nosotros de Dios. Dios no desea estar separado de nosotros. Y no es que Dios se separa de nosotros, sino que nosotros por medio de nuestros pecados nos separamos de Dios. Porque nosotros no podemos estar en una relación íntima con Dios faltándole respeto a su ley. No podemos estar en una relación con Dios y diciendo que yo amo a Dios y después estamos adorando al mundo, adorando otras cosas tomando el nombre de Jesús en vano, en, tomando el nombre de Dios en vano, y que nosotros podemos de, no respetando su día de reposo, agarrando ese día como un cualquier día, algo que es sagrado. No podemos decir que, hermano, que nosotros amamos a Dios. Eso automáticamente nos va a separar a nosotros de Dios. Hay muchas historias, hermano, en la palabra de Dios donde, hermano, se habla de muchos personajes que infraccionan la ley de Dios. Y que eso, querido hermano, le causó gran sufrimientos en su vida. Uh, por coedizar y por hurtar, Judas llegó a traicionar a Jesucristo. Y al final de eso, querido hermano, él se quitó su propia vida. La nación de Israel siguió cometiendo. Eh, uh, rompiendo el segundo mandamiento que ellos siguieron adorando falsos dioses. Llegó el momento, querido hermano, donde Jesús le dijo a ellos, tu casa queda vacía, porque el Señor Jesucristo se separó de ellos, porque ellos hicieron la decisión de seguir en, en el pecado. Querido hermano, infracción la ley de Dios no le beneficia a ninguno de nosotros. El propósito que Dios nos dio a nosotros, esta ley, es para que nosotros podamos vivir. Tranquilo, en paz. Para que nosotros podamos vivir uh, en armonía con Él y con nosotros. Con cada uno de nosotros. Porque es importante. La paz, la tranquilidad viene, querido hermano, cuando nosotros estamos respetando la ley de Dios. Muchos, querido hermano, te van a enseñar que esta ley ya no existe. Pero en realidad, querido hermano, ¿cómo es que es Cristo, querido hermano? Queriendo y amando. Matrimonio, ¿cómo es que Cristo va a quitar la ley de no cometer adulterio? Pues entonces, el mismo Cristo es la causa de todos los divorcios. ¿Cómo es que Cristo va a quitar? No matarás. Entonces, Cristo es, es la causa en la cual el hombre se está quitando la vida, cada uno. Querido hermano que me están escuchando, Dios puso esta ley para beneficiar y para protección de nuestra vida. No, querido hermano, Él no la quitó, jamás la quitará. Le invito, querido hermano, a leer en Romanos capítulo 7, versículo 12, querido hermano, que esta ley es justa, bueno y querido hermano, es santa. Querido hermano que me están escuchando, la ley es para beneficio de nosotros. Debemos, querido hermano, respetar esta ley para, querido hermano, no simplemente ser beneficiado nosotros, sino para beneficiarnos a nosotros. Vamos a orar. Querido Dios, gracias por tu santa ley, gracias porque existe, gracias porque nosotros podemos guardarla y podemos recibir los beneficios y la bendición de ti. Te pido Señor que la ley tú puedas escribir en nuestros corazones para nosotros gozarnos de tu paz y tranquilidad. Por Cristo Jesús, amén. Queridos hermanos que me están escuchando, la próxima lección que vamos a hacer y vamos a estudiar sobre el sábado y por qué, qué importancia tiene el sábado y por qué es que Dios nos dio a nosotros. Un día bello como el sábado. Que Dios lo bendiga y siempre lo cuide. Amén.